Sale, buenos días. Ya estoy aquí. Ya están varios de los finalistas de los que voy a acompañar. Están en sus carros porque está lloviendo. Yo me voy a estirarme los pies porque me estoy durmiendo, traigo sueño. Dormí solamente 2 horas y media. Pero ahorita voy a dormir un ratito. Como pueden ver, entonces voy a enseñar. Ahí está, miren. Está solo ahorita aquí adentro, está solo. Pero vamos a ver qué. Ahorita ya no tarda la ven o el camión que mandaron de la producción de Tengo Talento, Mucho Talento, a ver qué tal. Bueno, los dejo. Ya nos encontramos aquí, hicimos una parada rápida para hacer un poquito del baño. Ahorita les voy a mostrar un poquito del camión que nos mandaron. Aquí tenemos a varios de los de los 11 finalistas. Surgieron a 11 personas y bueno, a las 11 personas van a ver hoy por la tarde. Tengo un chin de sueño. Ahí está Leo y Ángel y acá estoy yo atrás de la cámara. Vamos a comer Togos. Togos. I've never tried it. A ver qué tal. Ángel nunca lo ha probado. A ver qué tal. Ok, Leo siempre quiere hacer challenge. Pero hasta que ya no se haga pipí más, va a hacer challenges otra vez. Bye, amigas. Ok, Angel, give it your first try up forever. Delicious. Okay, your turn, Leo. Okay, I have tomatoes. Tiene todo, tomatoes, lettuce. Oh, it's okay, I fixed it for you. It's okay. Okay, there you go, it's fixed. Agárralo bien con las dos manos. Yo con las dos manos. Okay. Tengo un blog, güey, en YouTube. Soy, somos disque bloguero, mi familia y yo, güey. Así, aquí voy con mi tocayo. Lo eligieron, señores y señores. Ahí lo miramos, lo platicamos y luego de repente, mírenlo. Aquí está, señores, somos de los finalistas. Aunque no la crean, vamos a triunfar. No, y aunque no lo crean. Que no lo crean. No, vamos, chequen rumbo, en lo que nos mandaron. Vamos rumbo para allá, güey. En lo que nos mandaron traer, güey. Un taxi chiquito, cara. No manches. Un H3. Privos. El privado. Es porque te sientes como viajan las estrellas. Somos artistas. Güey. Así viajan los de country y todo eso, así perro, güey. Y nomás, chequen esos señores. Ahí estamos. Un pequeño taxi. Pequeño taxi. Dijeron, vamos por los Franciscos. Ahí quieren, sí, güey, ahí quieren. Vamos a checar allá arriba a ver cómo andamos. Señores, vamos a pasar. Ya vamos subiendo. Vamos a finalizar. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Alan. Ahí está el Alan. Y vamos pasando, señores, señores. Tenemos acá a otro finalista. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, ahí les vamos para Los Ángeles. Agárrense. ¡Ay, joder! Eso. Voy a hacerme para acá. Ay. No los molesto, ¿verdad? Aquí tenemos otro finalista. Están bien dormidos. Hola. Hola. Hola, hola. Ahí están los más finalistas. En esta noche andan dormidos todavía, pero al ratito despiertan y van a empezar a cantar. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Allá atrás. Hola, buenos días. Eso. Y allá más atrás viene el DJ Casper. No, no te das de cuenta. Ok. Vale, pues vámonos a descansar un poquito.
Ahorita le seguimos. ¿Qué es eso? Es un popsicle. Es not a popsicle. Es nieve. Es nieve de cono. La otra es un popsicle. ¿A qué sabe esa nieve? Sabe de banana que es strawberry. Perfect. A ver. Sabe de todo. Banana split, ¿verdad? That's okay. Mi mamá se educó bien. That's okay. That's okay, pa. No fue yo. Sorry, no me quedé. Bueno, pues ya estamos aquí en los estudios de Estudia TV. Como pueden ver, están todas las fotos. Ahí están todas las fotos. Noches con platanito, acá es donde están, está cerca lo que viene siendo los camerinos para Tengo Talento. Aquí están los jueces, está Joshua Vela, Ana Bárbara, Pepe Garza y Don Cheto. Aquí estamos en los estudios de Tengo Talento. Ahí está el buen platanito. ¿Qué hubo? Aquí viene siendo como, están los camerinos y todo el rollo. Bueno, ahí está. Ya les dejo grabado algo. Este tiene a todos los participantes, los tienen allá en una sala agarrando su información. Y haciéndole preguntas. Yo estoy tomando algo de energía. Saludos, pues. Por ejemplo, aquí está el camerino de, es el camerino de la Chupitos, ¿ven? Dice ahí, Chupitos, el camerino. Ahorita están los demás camerinos, pero ahí estamos, saludos. Se me compró el ángel. Amigas, espero estar ahí, enfocada. Le voy a pintar el pelo al ángel, me acabo de salir de bañar. Me falta mapear, no mapeado. Se los juro que yo estaba haciendo casi un día, no me dura el piso limpio. Ahorita, espérate, ya te dije que ya no hay. Ya te dije que ya no tenías. No, mira, sí hay, mira. ¿Qué quieres? Vamos, nos vemos ahorita. Le voy a pintar el pelo al ángel. Myself crazy. ¿Señor, está en español? ¿Por qué no se ríe? Sí. ¿Cómo no me río? Sí, me río. Pues no, no, está bien. ¿Sigues a la canción? ¿Sigues a la canción? Comadre, sí, cántate la canción, comadre. Échale, pues. Dale, dale. Mira, mejor la señora que trae los lentes ahí de viejo ama, señora. ¿Esto parece que anda en la playa, señora? Oiga, señora, ¿por qué trae esos lentes tan bonitos? Espérate, comadre, déjame sentarme. ¿Qué trae esto, señora? Qué bonito de él, señora. ¡Dale, no, espérate, cabrón, espérate! ¡No te vas a matar! ¡Pensé que subí de ti, cabrón! No, compadre, cántate la canción, compadre. Pongo una pista. Así, cántatela. La de los tamales, la de los tamales. ¡Ay, tamales! ¿Cómo has estado? Síguele, compadre. Tal vez no sepas quién ha... O tal vez... lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo. Bebé, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí. Señora, ¿por qué pones esa cara tan bonita? ¿Sí, señora, Póngase trucha que se le está quitando a la señora, Está bola, a ver. Está cabrón. Oh, mira, bebé, ya. Síguele, compadre, dale, síguele, compadre, dale, dale, síguele, compadre. Salgamos. Estoy mirando, Y hablemos de frente.
Oye, igual y le robo un beso. Y todo con la mano. Déjate de ver. Estoy con la cosa. Aquí está conmigo. Igual y no entiendo. Lo cantas, ¿eh? Ya. Miren, amigas, aquí está. Ya le di otra pintadita y ya quedó mucho mejor. Ya, de hecho, ahorita ya lo voy a meter. Miren, si pueden ver aquí, aquí me faltó poquito. Pero ya lo voy a dejar así porque ya. Ya quiero ver la. O no sé. No, mejor le voy a dar la otra pintadita aquí para que quede bien. Y luego ya en la mañana la meto. Vaya, es noche ahorita. Ahí está, ya le pinté. Ya eso se seca mañana y ya. Bueno, amigas, creo. Bueno, no creo, ya quedaron el Leo y el Ángel. No les quedó morado como era la pintura, era un color como magenta, algo así. Pero bueno, el Leo ya no quiere, así que él ya no le voy a hacer nada, así se lo voy a dejar. Pero al Ángel le voy a dar otra pasada el lunes. Mañana no quiere porque mañana llega, viene su novia y el sábado pues ya se va a ir con su papá. Le dije que el lunes se lo hacía. Y bueno, pues extrañamos mucho al pollo, no está, pero pues está bien, tengo talento, mucho talento. Espero que nos grabe mucho para poder compartir con todos ustedes. ¿Qué duele el estómago? ¿Eh? Ay, ahorita. Y pues sí, amigos, no les grabé mucho ahora porque la verdad no me, la pasé limpiando, lavando, ¿qué más hice? Pintando, fui a por el Ángel a la escuela, barriendo, mapeando, o sea, todo lo que con lo que lleva editando el vlog y subiéndolo también. Bañando a Leo, recogiendo todo su pinche cochinero. No, o sea, todo, amigas. ¿No? No. ¿Por qué dices que no? Mira, aquí tengo la ropa que tengo que otra vez poner en el bote porque sigo sin ganchos. Hasta mañana los voy a ir a comprar. ¿Y qué creen? Mañana. ¿Ahí me miras, Leo? ¿Me miras? Mañana tengo práctica con una banda que se llama Banda Corazón del Valle. Que a lo mejor voy a hacer su nueva vocalista. Mamá. Hazte para allá, please. Mamá. ¿Qué? Te estoy viendo el blog. Ok, ¿me estás viendo el blog? Ok. Y sí, me invitó la muchacha y vamos a ver, pues vamos a calarle a ver qué tal. Y si Dios quiere, voy a ser la nueva vocalista de Banda Corazón del Valle junto con otro muchacho, creo, señor, que está ahí cantando. Ojalá me vaya bien. Pues mañana en el ensayo. Me dieron 7 canciones para ensayar, que son las más altas que tienen. Y pues... a ver cómo nos va. Sí, buenas noches. Buenas noches, hija. Buenas noches. Bye. Ay, me corté las uñas. Ya no podía hacer ni madres. Buenas noches. ¿Te gusta tu hair? Lo estás mirando ahí, ¿verdad? Y bueno, yo cambié la colcha y todo de la cama, la metí a lavar porque pues ya saben, pipí. No me hice. Sí. No me hice.
Anyways. Ahora comimos sándwiches de Togo's. Aquí está en la esquina, está como a 5 minutos caminando y el Ángel fue caminando. Porque también el carro blanco está en el taller. Ya le hacía falta unos trabajos y tiene 2 días en el taller. Y el carro gris, pues el pollo se lo llevó y ahí está estacionado. Y nomás me quedó la Ben que no tiene placas. Entonces mi mamá me ha estado prestando el carro, se ocupó a la tienda, mi mamá me presta su carro, etc. Pero bueno, amigos, espero que me vaya bien mañana, deseenme suerte. Y pues sí, ya vieron el mueble cómo quedó. A ver cómo me quedan los otros dos. Mañana me va a prestar el papá del Ángel la cosa que elija. No sé cómo se llama, la lijadora, no sé. Pero bueno, me la va a prestar para lijar los dos muebles que están ahí y ya, pues, arreglarlos. Y también, miren, me corté las uñas. Porque ya, no, la verdad, no podía hacer nada. Estaban bien bonitas y todo, pero no puedo hacer nada con ellas. No estoy acostumbrada. Hasta las, cuando quebraba el huevo se me reventaban las yemas. O sea, todo, la cola se me quedaba la caca aquí. No es cierto, pero, o sea, era difícil para mí todo. Hasta cuando me baño, rascarme la cabeza para que me quede limpia, me era difícil. Así que mejor con uñas cortitas, aunque sí están bonitas. Thank you, Tari. Pero valieron madres. Ok, pues déjenme guardo lo que tenga que guardar y pongo cajas lo que tengo que a poner en cajas para ya acostarme. Voy a servir un cereal también. Nos vemos ahorita. Amigas, ya hemos servido nuestra cena, Leo y yo. Él quiere un corn dog y yo quiero cereal. ¿Sí quieres corn dog o cereal? Okay. Entonces nomás una cosa. Miren mis sillas ya cómo están, todas horribles. De hecho estoy buscando unas y estoy buscando una mesa. No sé si buscar una mesa o pintar esta y nomás agarrarme nuevas sillas. Miren a Elsa, él se llama Elsa. Miren lo que puede hacer con su vestido. Bien bonito. Mira, él solo puede mirar su pinker. Solo. Miren cómo le quedó su pelo. Nomás el copetillo le hice para cuando se lo pare. Bueno, entonces dejen, hago el corn dog y el cereal. Okay. Aquí estamos detrás de bastidores. Es atrás de los estudios donde se graba. Tengo talento, mucho talento. Saludos a todos. Fierro. Ahí está. Saludos a toda la gente que nos acompaña. No estaba grabando. Ahí está Pepe Garza, señores. Ahí está arriba. Pepe Garza. Saludos por aquí. Saludos, Pepe. Ahí está. Como el cinturazo, ahí nomás. Saludos aquí de parte de los amigos que vienen de Oregon. ¿Desde el estado de Oregon? Sí, del estado de Oregon. Portland, Oregon. Portland. Yo me estaba agüitando porque vengo de Sacramento, imagínate. Así que bueno, aquí estamos saludándolos a todos ustedes. Muy, pero muy, muy buena noche. Seguimos grabando. Ahí estamos. Está toda la banda. Ahí están. Estamos en la estudio. Funciona todo. Leo, why are you crying? Why are you so sad? Ay, mi amor. Sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. So many times. Mira, papá, Leo se puso una bolsa en la cabeza para jugar. Porque no se está pintando el pelo, ¿eh? No. Se está pintando el pelo. ¿Le dijiste? Se ve enojado. No, te quiero decir, no voy a pintar pelo. No, papá, está jugando.